La valentía de las madres se ve en el empuje, el esfuerzo, pero también cuando reclaman lo justo. Estábamos en plena pandemia cuando Nancy Villón Villar decidió reclamar lo que como trabajadora le correspondía, y no era poco. Su pago por vacaciones, CTS, gratificaciones, bonificaciones, sueldos y vacaciones truncas. Llevaba 3 años laborando para una empresa de limpieza, pero esta no había cumplido con el contrato a pesar que estaba en planilla. Y su motivación para reclamar tenía nombre, Grey Valentina, la última de sus 3 hijos. Me acuerdo que caminé 5, 7 cuadras, 8 cuadras, era con mi hijita en la mano, porque mi hijita tenía síndrome de Down, nació con problemas cardíacos, encima el doctor me decía que es probable que no vea, sé tantas cosas. Fue entonces que mientras estaba en esta misma banca, en los exteriores del Real Felipe, donde una señora la vio llorar y le recomendó acudir a la SUNAFIL para exponer su caso. Llegó a la Intendencia Regional del Callao, hizo su denuncia y al mes la empresa ya le estaba haciendo el depósito de todo lo que le debía. Con ese dinero, pudo operar a su niña, que tenía varios problemas de salud, entre ellos el de la vista. Gracias al expediente, a las actuaciones inspectivas que se realizaron, se logró que la empresa le pague en la liquidación todas estas remuneraciones de estos meses y sus correspondientes beneficios sociales. Sí, agradezco a la SUNAFIL porque desde el día 1 que no había nadie en pandemia, me ayudó el joven a llenar todos los papeles porque yo soy bien ignorante, en verdad. No sabía ni llenar un documento y el joven me ayudó y sí lo agradezco desde el vigilante hasta la señorita que me ayudó a mis pagos. ¿Verdad? Si algún trabajador desea poner una denuncia laboral en el Callao, debe acercarse a la Intendencia Regional, ubicada en la cuadra 2 de la avenida Sáenz Peña. Debe traer una copia de su contrato, boletas de pago y o correos electrónicos que prueben su vínculo laboral. Con estos documentos deberá llenar un formato. Los inspectores tienen un plazo de 30 días para culminar el caso. Esta entidad, esta puerta está abierta siempre para salvaguardar el trabajo digno y el trabajo justo. Y yo los invito a que vengan por favor sin miedo, porque también hay reserva de identidad y definitivamente nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ellos se sientan seguros de poner cualquier denuncia. No olvide que si usted trabaja en el Callao y tiene un problema laboral, la SUNAFIL lo estará esperando para orientarlo y así contribuir a que haya más trabajo decente.